El objetivo final es el mismo. Se trata de los estándares de la sanidad pública para que, bajando sus niveles de calidad, todas las personas que puedan pagárselo acudan a la sanidad privada. Un ejemplo de lo que venimos diciendo se produce en las derivaciones. En el año 2009, en la Farma, se gastaron 28,6 millones de euros en derivaciones a la sanidad privada. De esos 28,6 millones de euros, la mayoría fueron a la clínica universitaria, una clínica de la Agustina. Este es un clarísimo ejemplo de destinar dinero público para intereses privados. Y en este punto, incluso la propia Cámara de Cuentas acaba de emitir un informe durísimo en el que dice que el Departamento de Salud Subsidiaria nos está mintiendo. Mentía cuando decía que la derivación supone un ahorro de costes. Y ahora la Cámara de Cuentas dice que eso es mentira. Y otro claro ejemplo del intento de convertir la sanidad en negocio son las privatizaciones. Estas privatizaciones suponen empeorar el servicio, precarizar las condiciones de trabajo y el despido de trabajadores y trabajadoras. Esto es así y la propia consejera de Osasubidea compareció en el Parlamento al hilo de la privatización de las cocinas y ella misma en su intervención decía que, bajo su punto de vista, había demasiada gente trabajando en las cocinas. Eso ya le está marcando a la nueva empresa de la adjudicataria, le está marcando para tener que ser el camino a seguir. Entonces, nosotros creemos que las consecuencias de la política del gobierno de Navarra las estamos sufriendo. Por un lado, los trabajadores y trabajadoras de Osasubidea, que están soportando unas cargas de trabajo muy duras, y por otro lado, la sociedad. La sociedad, porque no hay más que tener que acudir a un centro de salud o al servicio de urgencias o estar a la espera de intervención quirúrgica para probar de primera mano el deterioro que estamos viendo del servicio de salud. En definitiva, nosotros consideramos que estamos viendo un atentado contra la sanidad pública, tenemos callaría, y esto va a tener como consecuencias menos servicios, peor calidad y destrucción de empleo. Vale.